Olivo puede afrontar hasta 5 años de prisión. Pero hay un agravante. El alcohol que se encontró en sus venas sobrepasa el mínimo permitido por la ley, 0.43 gramos de litro de alcohol en la sangre. Es eso lo que habría motivado el accidente, donde quedó un hogar de 5 niños destruido. No puede quedar las cosas así, no son perros que han dejado muertos, señor. Y tras eso se ríe, porque ayer se salía de la audiencia riéndose. Tomando casos similares, podría incluso con una buena defensa llegar a los 8 años de cárcel, porque en cuestión de tránsito prácticamente todo está reglamentado. Y a él le tocó la jueza primera, que es conocida por su apego absoluto a los tiempos que dice la ley. Estuve de turno hasta ayer, Hay además una persona herida del hospital de Elías que se recupera, quien también pondría su denuncia respectiva por los golpes que le ocasionaron lesiones en la cabeza y en la columna. Por su parte, la institución amarilla fue tajante. Y si debe pagar la cárcel, tendrá que pagarla. Lo que significa que Olivo deberá buscarse un abogado y pagárselo. Y sin ningún tipo de influencia de por medio, afrontar lo que viene. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.